los vamos subiendo. Eliana, Eliángela también nos acompaña. Eliángela se va a encargar de agarrar las patitas que salgan por aquí. Bueno, vamos entonces subiendo hasta arriba, hasta los límites, para ir, para sembrarlo allá. Bueno, despacito. Bueno, ya hemos llegado al límite y ahorita vamos a ir haciendo algún hueco para poner las matas. Bueno, ahí vamos pasando una mata grande. Una grande y una pequeña. ¿Cuál será? Esta parece pequeña. Esta parece pequeña. Bueno, la escarrilla se estropeó, se salió el cabo. Y bueno, pues eso no nos impide pues trabajar. Ahí están, se están plantando las guanábanas. Bueno, mientras Eider va preparando el espacio, el lugar ya sembrado, por ahí Tomás va a ir haciendo otro hueco para plantar otras matitas. Así debe ser. Ya tenemos aquí las dos primeras guanábanas sembradas. Espera, espera, todavía no, mira. Voy a agarrar las dos. Cuando yo cabe, ahí las metes. Ahí, ahí, mételas. Espérate, todavía no, todavía no. Ya va, ya va. Es que se monte ahí, no me. Ahí, mételas. Abajo. Eso es. Ahora, espérate. Ok. Y ahora tú ya acomoda. Échale primero tierra de allá un poquito negra y luego completas aquí. Vamos, Elian. Ahora para acá. Ven, ya tenemos. Dejas a Elian trabajar. Vete ahora para acá. Se va a quedar aquí trabajando un poquito en esta parte y nosotros continuamos. Bueno, aquí vamos descubriendo, fíjense, hay como una capita de, cuidado, no te caigas, hay una capita de tierra negra, tierra buena, y hacia abajo pues está astilloso. O sea, lo que es la tierra, pues en buen estado, pues eso son apenas unos centímetros, unos 4 o 5 centímetros, y el resto pues ya es arcilla. Pero bueno, este es el terreno, es un terreno bueno para sembrar. Bueno, ahí plantamos otras dos más. En el terreno, ahí se ve que ya es más, no es arcilloso, más negrito, ¿sí? Más negro la tierra. Bueno, hay algunas raíces por ahí, primero hay que quitar esas raíces y de ahí se plantan pues las guanábanas que tenemos ahí. Bien, después de haber sembrado las guanábanas, ahora vamos a ir donde está Jaime, que ya comenzó a sembrar el maíz y los frijoles. Ahorita vamos a ir para allá. Bueno, este es el terreno ya preparado, ya se le quitó el monte y ahora ven, como ven, está bastante inclinado. Todavía bueno, le falta un poquito, ¿no? Eso, ya que ha llovido estos días, pues se va sembrando, ¿no? Bueno, ahí se van haciendo los huequitos en el suelo y ahí se va colocando los granitos. Esta caraota es más bien es frijol, es pequeñito, ¿no? O sea, no crece mucho. Bueno, ahí se hace el huequito en la tierra humedecida. ¿Echas un granito o dos? ¿Cuántos echas? Tres o cuatro. Tres o cuatro. Ya grabamos un poquito a Jaime. Jaime sembrando. Ahora vamos para el ranchito a ver qué hay por aquí. Ah, aquí ya llegó Eliángela. Vamos a ver cómo está el sancocho. Ya se huele el humo.
el humo se huele, ¿no? Vamos a ver cómo está por aquí. Aquí ya están. Ajá. Perrito blanco. Vamos a ver cómo se ve esto. A ver, perrito. Ajá. Aquí está la olla improvisada con el fuego. Y todavía el carapacho está por aquí en la mesa. Ya se están preparando los ingredientes para el sancocho. Bueno, y aquí está Tomás viendo un poquito el terreno, a ver, va a comentar con Jaime a ver para sembrar a qué distancia lo está colocando para ir pues aprendiendo un poquito más. Un poquito. Tú vas a aprender para ayudar a tu papá para el próximo año, ya sabes. Bien, vamos ahora a regar las matitas de guanábana. Aquí hemos construido este pequeño recipiente con estos palos para sacar el agua de la piscina. Ahora vamos a ir subiendo, Eli Ángela y yo, porque... ¿cómo te llamas? ¿El muchacho? Eider, como que está cansado, pero yo creo que va a venir después. Bueno, vamos a ir subiendo. Bien, ya hemos llegado a la parte de arriba, aquí está la piscinita. Y Eli Ángela está por allí regando la primera matita que se sembró hace unos minutos. Bueno, llenamos entonces el recipiente. A ver si lo logro subir con esta manito. Ahí viene. Bueno, y ahora vendrá Eli Ángela, que ha regado ya la segunda matita. Ahí, que no se nos caiga mucho agua. Que cuesta, ¿eh? Cuesta un poquito. Bueno, y aquí mientras Jaime y Tomás están sembrando por allá arriba y Eliana está haciendo el sancocho, aquí Eli Ángela y Eider están haciendo un embalse y nos van a explicar ahora cómo se hace la electricidad. A ver, ¿quién nos lo va a explicar? Edier. A ver, Edier. Edier, no, yo lo expliqué. A ver, es muy sencillo, ¿no? A ver, primero se llena un embalse de agua, que es lo que se está haciendo ahorita. Después se pone pues una pared grande, bien hecha, para que no se rompa. Y se pone un tubo, que ya lo tenemos por ahí puesto. Y después hay que poner una turbina, y esa turbina, cuando el agua salga, ahorita no sale porque está tapado, cuando el agua sale a mucha presión, mueve la turbina y es lo que hace que se produzca la electricidad. Ahí va a salir el tubo, como sabes qué presión, ¿no? Si ponemos una turbina, pues ahí se va a mover rapidísimo y se va a producir la electricidad y que llega a nuestras casas para tener luz en los bombillos, en la nevera, en la televisión, etcétera, ¿no? Bueno, pues muy bien, hemos entendido un poquito cómo se hace. Esto se llama una represa hidroeléctrica. Claro, esto es en pequeñito, ¿no? Pero bueno, algo así es en la realidad.